Hola, hola, bienvenido a un directo. Pero antes déjame colocar una cosita. Se me olvidó lo más importante, ¿vale? Que es la cam. Y todos los que me han donado, ¿eh? Y estamos otra vez. Vale, voy a poner chat en su sitio. Ahí, vale. Todo está perfecto, todo está bien, pues vamos abajo y vamos a comenzar. A comenzar. Vale, vamos a comenzar ya. Vamos. Escenario y casa de terrorista. Es normal, está normal, difícil de arista. Deberá enfrentarse a 10 situaciones básicas de lucha antiterrorista antes de ser desplegado. Preséntese en la base de los SAS en Hereford. Debe entrar en el interior de una casa de combate y despejar la zona de enemigos. En un combate de rango cercano, los agentes confían en la información sobre el terreno para localizar e identificar amenazas irreales. Asegure el área con un barrido lento y metódico. Ahora se enfrenta a un enemigo entrenado y equipado con armas y explosivos militares avanzados. Deberá dominar las bases del sigilo y aprovechar su habilidad para reducir su exposición al fuego enemigo usando el entorno. No se detenga hasta neutralizar la amenaza. Eliminen a todos los hostiles. Este es para apuñalar. Tenemos hostiles. A primplar. A primplar, déjame ver. Bueno, vale. Estamos probando, vale, okay. Pistola, vale, esto es lo que buscaba. Lo siento, colega. Venga, a la lona. Me ha dejado ese gato, pero bueno. Ahí vienen. ¡Uy! Venga, la pimpló por ahí, vale, muy bien. Pero un momentito.
Hola, Daxon, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Vale. Joder. A ver. Vale, es este. ¡Enemigos cerca! Vale. Decidme cómo se ve. A cargar. Uf. Este se quedó bailando ahí, vale. ¡Cabrón! Ya me va. Aliados neutralizados. Un pelín de lava, vale. Es el nivel, vale. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Eliminen a los terroristas. Venga. A ver si se ve bien. A la vete a pimplar. Oh, él me pimpló a mí. Anda, que te cogí bien. Aliados Dice. neutralizados. Dios. Joder.
joder, qué difícil, madre mía, qué difícil. Estábamos muy difícil, ¿eh? Peor, peor que... Hola, ¿cómo está, Evi? Bienvenido al directo. Está guapísimo, ¿eh? El juego está, me está gustando mucho. Está... Lo que he jugado está, vamos, uf, increíble. Hola, Skyler. Bienvenido al canal. Pues, Evi, es igual que, aunque no tiene modo campaña, os voy a enseñar menú, ¿vale? No. Os voy a enseñar menú, ¿vale? Después entro. Vale, os voy a enseñar menú. Este es el menú que tiene. Es parecido al Call of Duty. El nuevo, ¿vale? Estos son los escenarios. Como ve, multijugador. No lo he probado. Casual, igualada. Esto se seguro. Esto se de. ¿Cómo se dice? Cuando lleva a nivel 20, ¡puf! Y a nivel 5. Vale, agente, puedes elegir los agentes que tú quieras. Está el SA, el FBI, el no sé qué, la Interpol y la policía alemana. La española que le den, vamos. El FBI, pues... No, esto es tienda, no, no. No, esto es tienda... Tienda de armas. No tengo suficientes todavía. Y nada, esto iremos desbloqueando las armas que estén. Noticias de juego, novedades y vídeos, ¿vale? Entonces aquí. Podemos elegir a As, a este hombre, a este pulse, ¿vale? Cada uno tiene sus características, ¿vale? La tía está que te caga, ¡guau! Tienes que ir jugando al juego. Tanto a casa como a los entrenamientos, así que puedes saber esto que es actividad, desafío, vale. Vamos a seguir entrenando porque esto soy novato aquí y nada. Vamos a jugar al escenario, vamos. Esto. Tenemos que completar este, ¿no? Muy bien. Pero cada uno, uf, agüita, ¿eh? Tiene buena pinta. Tienes que ir desbloqueando. Cuando desbloquee las armas. Deberá enfrentarse a 10 situaciones básicas de lucha antiterrorista antes de ser Básica, desbloqueado. ¿eh?
que agüita. En la base de los SAS en Hereford. Debe entrar en el interior de una casa de combate y despejar la zona de enemigos. En un combate de rango cercano, los agentes estábamos increíbles para jugar cooperativo en rehenes. Asegure el área con un barrido lento y tenemos que desbloquear esto y después jugar multijugador. Ahora se enfrenta a un enemigo entrenado y equipado con armas. Eso es lo que he visto hasta ahora. Avanzados. Pero es súper difícil. Deberá dominar las bases del sigilo y aprovechar su habilidad para reducir su exposición al fuego enemigo usando el entorno. No se detenga hasta neutralizar la amenaza. Joder. Y los gráficos están... Eliminen a los terroristas. Aquí tenemos... la vida. 4 granadas de... Para aturdir. Ah, esto es el coche. Oh, esto está guapísimo. Lo del coche está guapísimo. Mira, aquí tenemos un enemigo en la puerta. Vale, ya me lo jodió. No. Y lo recogemos con I. Vale, esto es, vale. ¡Chico! Sí, es un long. Vamos a ver. Vale. Dios, pero está guapísimo el long. Si te descubre, te lo carga. Aquí hay uno. Aquí otro en las oficinas. Aquí hay otro. Aquí hay otro detrás. Aquí hay otro. Uf. Aquí hay otro. ¡Buah! Y aquí. Aquí hay otro. ¡Buah! Sí. Hay 8 enemigos en total. Vale. Vamos a la acción. Venga, agáchate. Las paredes de cartón son... Son buenas para liquidar a tus enemigos. Buah. Pero aquí hay un mamón esperándome. Uf. Qué mamón es. Uf. No se puede decir nada, creo. No sé, perdonen el teléfono.
Pues venga. Perdonen, disculpen, era el teléfono. Vale, vamos a reanudar. Tengo mi espalda mientras recargo. ¿Decías algo? Guapera. La recargamos. Puedes, por ejemplo, puedes sortear obstáculos haciendo así. Me está gustando el juego. ¿Esto es una madera? Atlas, atlas, que vengan ellos. Se mueven, son los cabrones son muy inteligentes. Vale. Sale, sale. A ver cómo es. ¡Volador! ¡Bobo! Dios. Para cambiar. Vale. Hacer la piel. Estoy jugando con mando. Oh, coño. Vale. Estamos en el tercer piso. Que es muy, muy difícil. No, 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 no. No, coño, Dios. Eliminados. Joder, Dios. Dios, me cogió. Había dos allí, Dios. Poco a poco voy subiendo de nivel. Pero un momentito, voy a ajustar un poco la cámara, que está muy alta. Está muy ancha, espérate. Está muy ancha la cámara y la... cámara, 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 cámara. Está muy ancha.
Ahora. Vamos a ponerla aquí para no estorbar nada, así que... Vale, vamos a dejarla así. Así está perfecto, vale. Uf. No, no, vamos a ir intentando, venga. Hasta que no pasemos esto. Uf. Tu, 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 uf. Eliminen a los terroristas. Déjame. Espérate. Vale, una bala solo. La Libra puede cargar una bala solo, ¿vale? En los huevines. Me di en los huevines. Me di en los huevines, en los huevines. Tengo que recargar. En la cabeza. Sal, ratita, enséñame tu colita. Le carga. Ya está bien, le carga. Perfecto. Me queda uno. Charlatita. Toma. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¡Uf! Me ha costado, me ha costado, amo. ¡Guau! Vale, 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 vale. Perfecto. Vamos a otro siguiente escenario. En las situaciones con rehenes no se puede ser lento y metódico. Una vez roto el perímetro, tendrá que llevar a cabo un rápido y violento asalto para extraer al rehén de una casa fortificada. Use cargas demoledoras para irrumpir en el edificio. La integridad física del rehén es prioritaria. Las cargas de voladura aportan una ventaja táctica para neutralizar enemigos y tener controlado al rehén. Cubra al rehén mientras van al punto de extracción, eliminando los hostiles que encuentren. Buena suerte. Joder, qué difícil. Sí. Con rehenes. Esto ya... Vayan a la posición del rehén y asegúrenlo. A ver qué arma tengo.
Eso me pasa por ir a saco, coño. Tengo una idea, espérate. No. Vale, este está de espalda, vale. A ver. Necesito recargar, cúbreme. No, este no. Vale. Vale. Cuidado, amigo. Me van a matar. Joder, la hostia puta. Tenemos que seguirles la pista. Pero... ¡Joder, tío! Los aliados han sido eliminados. Dios, que es muy difícil. Uf. Muy difícil, muy... Y eso que está normal. Si llega a ser de arista, no vamos. Uf. Uf. ¡Joder! Rehén encontrado. Vayan a su posición y asegúrenlo. Igualito que la realidad, ¿eh? Igualito. Venga, a pimplar por ahí. No lo veo, Como no me enganche, ¿Pero qué haces, loco? Uf. Espérate. Pues ahí hay uno, me cago en la cocina, hay uno. Uno. Dos.
Aquí no hay nadie, vale. Aquí hay uno a la izquierda. Vale. Aquí yo hay otro. Y aquí hay uno. Vale. Vale, ok, muy bien, muy bien. Un trabajo muy bien, vamos. Y es el sótano, vale. En la cocina, uno menos. Presencia hostil. Cuarto de los chiquillos. Uno menos. Vale, vamos a sorprenderlo por la espalda. Esperemos que no mate antes. Vení. Le tenemos. Estoy aquí. Rehén asegurado. Saquen al rehén. Se acercan enemigos. Mantengan al rehén a salvo. Coño, te estoy dando... Vamos, ¿no? ¿Cómo va? ¡Ahora ya! ¡Los filipinos!
Joba. Venga, a pimplar por ahí. Estoy jodido. Necesito recargar, cubridme. Hemos perdido al rehén. Deben asegurarlo. Rehén asegurado. Vayan al punto de extracción. Venga, niño. ¡Sí! Bien hecho. Rehén liberado. ¡Dios! ¡Qué suplicio! Me quedaba 21 de cuerpo. Ya subimos nivel 1, vale. Siguiente. Nos enfrentamos a una amenaza de bomba contra un objetivo de alto valor. Es crucial elegir un punto de entrada que minimice su exposición al fuego enemigo y reduzca el tiempo necesario para llegar a la bomba y desarmarla. Hacer rappel es la forma más rápida de atravesar el edificio, así evitará los pasillos y las escaleras. Cuando llegue al objetivo, deberá desarmar una bomba cargada con un compuesto químico desconocido. Le hemos proporcionado un SEDAX. Colóquelo junto a la bomba para bloquear la señal. Protege el desactivador mientras se completa la secuencia. Mi mal. Hay que localizar y desactivar una bomba. Me parece que, chico. Hemos perdido el SEDAX. Vayan y recuperen el dispositivo. Vayan a la posición de la bomba con el SEDAX y desactívenla. Claro, como... Como pierdas esto, amigo... Arriba, a ver si hay un acceso libre aquí y podemos. SEDAX abandonado, debemos asegurar el dispositivo. Desactivador en nuestras manos. Vayan a la posición de la bomba y desármenla. Yo quiero balancearme, jodido. Imposible, tío. Buah. Pues tenemos que romper la puerta. A ver, cámara. Vale, hay una puerta cerrada aquí. Venga, no queda otro. Hay uno ahí, vale. A ver.
sorpresa. Hemos soltado el dispositivo. Vuelvan y recuperen el dispositivo. Vayan a la posición de la bomba con el cera. Por la espalda, ¿eh? ¿Me querías hacer clas clas por la espalda? Pues no. Salta, salta de alegría. Aquí están las bombas. Hijo de puta. Necesito recargar, cubridme. ¿Cómo lo está viviendo, colegis? Su misión es localizar y desactivar una bomba. Muy difícil. Este jueguito es muy difícil. Pero tengo que seguir para poder... Muy difícil, ¿eh?
perdido el SEDAX. Vayan y recuperen el dispositivo. Desactivador en nuestras manos. Vayan a la posición de la bomba y desármenla. ¿Pero qué haces, Carlos? ¿A quién vas a cubrir? Hola, cucú. Quédate ahí quieto. Quédate ahí chiquitito. Volemos esto, hacemos papú. Pero antes, a ver. Hacemos aquí. Vamos a interceptarlo. Llamo un teleport, guau. Hemos soltado el dispositivo. Vuelvan y recuperen el dispositivo. Vayan a la posición de la bomba con el SEDAX y desactívenla. SEDAX colocado. Defiéndanlo de ataques enemigos. No, tío, no me hagas eso, joder.
Joder. Joder. No me hagas eso, no me hagas eso, por favor. No me hagas eso. No me hagas eso, por favor. Dios. ¿A dónde va? Oh, wow. No me hagas eso. Uf. Bueno, lo vamos a dejar aquí, señores. Vale, lo voy a dejar aquí. Vale. Espero que os haya gustado. Y voy a darle a... al canal de Audace, lo voy a hostear, ¿vale? Voy a hostear el canal de Audace, espérense un momentito. Vale. Bueno, hasta otra y nos veremos en el próximo directo.